todos, bienvenidos una vez más a nuestra sección de mercadillo. Bueno, ya sabéis que es una sección en la que vamos adquiriendo coches de segunda mano o, bueno, o nuevos, pero por ya que no están en el mercado, que ya no se fabrican, y los vamos mostrando para que veáis el aspecto que tiene, lo que nos han costado y el acabado que suelen tener, e incluso si son compatibles con los sistemas digitales de hoy en día. El otro día os mostré un Porsche 911 GT3, el modelo Cup, y junto con esa compra, me salió más barata, bueno, me costó unos 20 euros el Porsche, porque junto a ese coche conseguí adquirir también un Mercedes-Benz SLC GT3. Aquí lo tenéis, es este de aquí. Entonces, bueno, este me costó algo más caro, me costó unos 24 euros, 24-25 euros. Y la compra me salió bastante, bueno, me salió bastante buena porque ambos coches son compatibles con el Scalestri Advance, de modo que, bueno, mi idea era comprarlos para poder digitalizarlos en el futuro. Bueno, las cajas con las que me vendieron los coches, como veis, no están muy bien del todo. Este también tiene aquí una pequeña, pues una especie de chapita para sujetar el coche. Y bueno, vamos a echarle un vistazo para que lo veáis. La verdad es que el coche es bastante chulo. Bueno, como decía, veis esto. Pues ya me avisó el vendedor que, bueno, que las cajas no las tenían en muy buenas circunstancias. Y bueno, aquí tenéis el Mercedes-Benz SLS GT3. Un coche bastante bonito. La verdad es que bastante bonito. No tiene un diseño tan agresivo como los nuevos Mercedes, pero bueno, en su momento la verdad es que el coche está bastante chulo y a mí, bueno, me gustaba mucho, sobre todo el diseño, el amarillo y el negro, los colores amarillos y negro quedan muy bien para el coche. Y luego el tema que os comentaba, que es un coche, por lo que estuve investigando en la red, es compatible con Scalestri Advance, de modo que, bueno, tendríamos otro modelo que la verdad es que no me ha salido caro y que puede ser compatible con Scalestri Advance. Así que lo que vamos a hacer es echarle un vistazo por dentro, vamos a ver sus tripillas, vamos a ver cómo es por dentro nuestro amigo y a confirmar si aquí el colega es compatible con Scalestri Advance. Ya, la primera buena señal, siempre lo he dicho, cada uno de los ejes por su lado, cada una de las ruedas por su lado, o sea que tiene dos semiejes. Y la segunda buena señal es que solamente tiene tres tornillos. Esto ya es el sistema nuevo de Scalestri, en el que ya solamente sujetaba los chasis con tres tornillos, lo que quiere decir que este modelo no es muy viejo. Vamos a ver, le quitamos. Las escobillas no están nada mal. Quitamos los tornillos. Y vamos a ver qué tenemos aquí debajo. Así está. Vale, bueno, lo primero el chasis. Como estáis viendo, bueno, el clásico de Scalestri, con dos LEDs normales atrás y dos LEDs, micro LEDs de estos de bajo consumo en la parte trasera. O sea que no tiene nada mucho más fuera de lo común. Lo que digo, el chasis es, la verdad es que el coche es bastante bonito. Bueno, aquí tiene un poquito de rozadura. Este sí que ya me avisó que había estado, que sí que lo tenía algo de algunas horas de carrera. Y bueno, me pensaba que estaba roto, pero no, es que es así. El alerón trasero es así. Y bueno, aquí tenemos el chasis. En efecto, ya se confirma que es compatible con el modelo Advance. Aquí tenemos el chip. Y por lo que vemos, será para los serie, los de chasis largo. O sea que, bueno, el motor un RK42, buen motor. Y bueno, sí que es verdad que ya, como podéis ver, ya tiene la pelusilla de que este coche ya ha rodado. Pero bueno, pero está bastante, bastante decente. Pues ahí lo tenéis, el motor RK42. Bueno, ahí está la pelusilla, que ahora vamos a pegar un pequeño brochazo para ir quitándole un poco de suciedad. Pero bueno, a ver si lo podemos quitar así de mano. En el eje. Y bueno, y aquí lo tenéis. La verdad es que el coche no está nada mal. Lo que os hablaba, dos semiejes, no tiene eje central, por lo cual el chip sin ningún problema. También porque la entrada, si os fijáis, de las pletinas es paralela. Las otras pletinas en otros coches suele ser más hacia la derecha de la guía, más hacia pegado al chasis, pegado a las ruedas. Y bueno, y está, como veis, es directa, por lo cual simplemente sería quitar este chip y colocar el chip Advance sobre el coche. Y bueno, es un coche muy bajo, la verdad es que está bastante, es bastante bajo. Pues me estoy dando cuenta porque si os fijáis, fijaos las ruedas, qué bajitas están. Y bueno, sí, bueno, se le ve muy bajo. Posiblemente en pista este coche rinda bastante bien. Bueno, vamos a montarlo y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la pista para ver qué tal se mueve nuestro amigo. No vamos a apretar mucho este para que bascule más de atrás, porque este sí tiene la posibilidad
con el tercer tornillo dejarle más flojito y bueno, y el coche suele coger más, mejor estabilidad en pista. Y bueno, nada más, los amor, bueno, estos retrovisores, bueno, este parece que está un poquito más tocado, habrá que echarle un vistazo, como veis, pero bueno, es una cosa que bueno, por 20 euros que nos ha costado el modelo, la verdad es que no vamos a reprochar absolutamente nada. Y bueno, y aquí lo tenéis, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora vamos a pasar a la pista y le vamos a echar un vistazo a ver qué tal se porta este Mercedes, Mercedes-Benz SLS GT3. Venga, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en futuros vídeos. Venga, sed buenos, hasta luego.